Bienvenidos a otro informe de Canal 15 sobre la situación de nuestro país en estos momentos en el que el mundo afronta una pandemia que es, sin lugar a dudas, la del coronavirus COVID-19. Se procesaron en el día de ayer 618 análisis, de los cuales 7 fueron positivos, totalizando en 501 los casos totales desde el 13 de marzo, día en que se declaró la emergencia sanitaria. De este total, 16 se encuentran en cuidados intensivos y un paciente se encuentra en cuidados intermedios. Hay 224 pacientes que ya se recuperaron y 71 de estos casos pertenece a personal de la salud. El viernes, el gobierno realizó una conferencia de prensa en la que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, informó que se comenzará a suministrar a las maestras y funcionarios de la educación de las escuelas rurales que comenzarán a funcionar el próximo 22 de abril. Se comenzará a suministrar tapabocas de tela, alcohol en gel y otros elementos de protección contra este coronavirus. Son aproximadamente 1.500 que van a tener sus elementos de protección personal y sus elementos vinculados a la higiene, como alcohol en gel y como estas mascarillas de tela que son lavables. Que estas son las comunes, hay algunas otras, pueden ser caseras, pero en este caso nosotros vamos a suministrarle a las maestras y auxiliares y a maestros y auxiliares le vamos a suministrar el material de protección personal para el traslado y para el uso en las aulas rurales. En diálogo con la Cámara de Transporte se acordaron dos nuevas medidas: que el uso del tapabocas se extienda no solo al personal del transporte, sino también a los usuarios del transporte colectivo, y para ello habrá tapabocas disponibles en cada unidad, y que se aumente la frecuencia de las líneas en las horas pico para evitar las aglomeraciones de personas en los coches. Estas medidas se suman a las implementadas en relación a la desinfección de unidades luego de cada viaje y la disposición de alcohol en gel también en cada coche. Lo primero es un compromiso de aumentar las frecuencias, sobre todo las horas pico, donde hay entrada y salida de personal. Este fin de semana ya empieza con las entradas y salidas de los turnos del personal de salud. Si bien cayó casi un 80% la venta de boletos, le pedimos un esfuerzo adicional y ellos son contestes a un esfuerzo adicional de duplicar, de hecho, las frecuencias, para que todo el mundo, y sobre todo a partir del lunes, que mucha gente va a sus lugares de trabajo, tenga la posibilidad de hacerlo evitando aglomeraciones, evitando que vayan a unidos muy llenos. Aumentar la frecuencia nos parecía muy importante, darle la tranquilidad y el compromiso a la gente de que la Cámara de Transporte va a estar a través del transporte urbano, interdepartamental y suburbano. Lo segundo, además de lo que anunciamos, un acuerdo de un protocolo de higiene después de cada viaje, de sanitización y de desinfección de las diferentes unidades, después de lo que en ese protocolo dijimos de poner elementos de higiene como alcohol en gel en cada unidad, que se está cumpliendo gracias a las empresas y gracias al Sistema Nacional de Emergencia. A partir del lunes vamos a instrumentar un programa que es el uso, vamos a exhortar a la gente al uso de tapabocas de tela en todas las unidades del transporte colectivo. A todas. No solo el personal del ómnibus o el taxi lo va a tener, sino cada uno de los pasajeros la tiene que tener. Y en ese sentido, también en colaboración con el SINAE y con las empresas, va a haber a disposición de los pasajeros tapabocas de tela lavables para cada uno de los pasajeros para que pueda usarlo mientras dure el viaje y mientras tenga esté su presencia en lugares con aglomeración de gente, en lugares cerrados.